la ley fue reglamentada y empezó a dar una amplia cobertura, entre ellos la cobertura del centro educativo terapéutico y las prestaciones de apoyo que son para este tipo de población están nomencladas. Lo que a veces ocurre... Y los cumplen. Las obras sociales, es más, cuando no los cumplen, cualquier tipo de acción que se realice frente a la obra social, esa acción está respaldada por una legislación y está respaldada por normas, o sea, que lo pueden cubrir. Ahora, hay tratamientos específicos que de pronto deben ser contemplados como una situación atípica. Yo siempre digo que no hay discapacidades, hay personas con discapacidad. Entonces, hay situaciones particulares que deben ser atendidas de acuerdo a la norma que ya está. Las normas no son para ser aplicadas rígidamente, son para regular y para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero por lo general, ¿se tiene que apelar a un amparo para que, sí, para que reconozcan los derechos? Los tratamientos específicos o los que internacionalmente están más avalados y los que más están ayudando a nuestros hijos son los tratamientos cognitivos conductuales. También está el Florta, los tratamientos dietarios, etcétera. Todos estos tratamientos no están nomenclados, no figuran dentro de las prestaciones médicas básicas obligatorias. ¿Más o menos en qué valor anda un tratamiento mensual? Un tratamiento cognitivo conductual está más o menos entre 3.500 pesos. O sea, de arranque, sin escuelas, hay que tener 3.500 pesos para que un hijo tenga un tratamiento. ¿Es claro, así? ¿Y por qué las obras sociales...? Yo por eso les vuelvo a repetir. O sea, en primer lugar, todo profesional o toda institución que brinda una prestación debe acreditarse como tal y debe, lógicamente, hacer prácticas que tengan reconocimiento y respaldo científico. Eso por un lado. Si en particular hay situaciones necesitan alguna cobertura fuera de las que están nomencladas, lo que hay que hacer es solicitar que se regule esa prestación en particular, ese tipo de tratamiento. Pero ya la ley 24.901 contempla todo el espectro de todo el tipo de atenciones que puede necesitar de 0 a 100 años una persona con discapacidad. Débora, ¿qué opinas de lo que dice Beatriz? Yo no puedo hablar desde lo tan técnico. Yo lo que quiero hablar es de todas las dificultades que estamos teniendo los papás que tienen hijos con TGD. Tenemos dificultades para darle los tratamientos adecuados porque tenemos que acudir a amparos. Yo tuve en lo personal bastantes problemas, tuve 4 años de juicio con mi prepaga. Por otro lado, nosotros estamos pidiendo, además de que estén nomenclados los tratamientos específicos, necesitamos detección precoz. Hay un instrumento que nosotros estamos pidiendo que los pediatras, en su revisación de rutina con sus pacientes, estén obligados a administrar un cuestionario que se llama MCHAT a todos los papás de hijos de 18 meses, cuya respuesta da una presunción diagnóstica de TGD. Y ante esa alarma, bueno, el pediatra derivará al psiquiatra o al neurólogo correspondiente y tendremos chicos diagnosticados antes de los 2 años, sabiendo lo que se gana en tiempo. Claro, y hacer toda la estimulación temprana a tiempo como para ir avanzando. Clelia. Justamente, eso es lo primordial. Yo creo que en estos momentos se están viviendo tiempos de mucho desconcierto, de una cantidad de prestaciones que están a la vista, están reguladas, como decía Beatriz, y es bien importante. El punto es que es responsabilidad de los profesionales. Todo aquel que trabaja con niños debe estar informado, y me refiero a los médicos, a los pediatras, a los neurólogos, a todos los profesionales de la salud, debe estar informado qué ofrece la ley, cuáles son las condiciones para que uno como profesional o una entidad o una asociación o un centro de atención conozcan cómo tienen que ofrecer sus servicios y bajo qué tienen que estar categorizados y regulados como realmente la ley lo marca, porque eso va a traer un montón de luz a una serie de obstáculos que están sucediendo hoy en día, muchos por desinformación, otros porque es verdad, hay quizá determinados tratamientos que plantean un amplio espectro de intervención y todavía no tienen la regulación del nomenclador, como ha sido en algunos momentos pensar un acompañante terapéutico era una figura compleja. Pero si ese acompañante terapéutico es profesional, tiene su matrícula, su inscripción en Superintendencia de Salud, se organiza el sistema de seguro, porque ir a la calle, ir a la casa de un niño, sobre todo de un menor, ahí sí tiene que estar regulado. Ese tipo de cosas está contemplada en el mismo centro o equipo
que decide dar y ofrecer este servicio. Exacto. Y Eduardo, vos con el tema de la convención que es internacional, está aprobada por la ONU, ¿ustedes no pueden apelar a esta convención que hace un par de meses atrás se acaba de aprobar? Y es que la ley de discapacidad vigente no se cumple. Sí, lo que pasa es que hay otro tema, digamos. Vos tenés como instancias para llegar al desarrollo de una persona. Vos tenés una instancia que es detección temprana, por decirlo de alguna forma, diagnóstico y luego tratamiento para poder insertar a esa persona dentro de la sociedad. Entonces vos ves, porque lo ves y lo recogés, que eso es como que no se cumple ese ciclo que debería ser, que haya cierta gente, que puede ser desde el colegio o los pediatras, que puedan llegar a, por lo menos, detectar tempranamente, no digo diagnosticar, pero por lo menos ver y decir algo pasa, y derivar. Muchas veces pasa que uno cree que la solución la tiene el psicólogo o el pediatra y no pasa por ese lado. Pero no deriva porque este funcionario no deriva porque no sabe. Uh-huh. Como no sabe, no deriva. Entonces pasa el tema y el chico ese queda sin tratamiento o maltratado por un tiempo hasta que el tema explota de alguna forma. Entonces se vuelve otra vez a foca cero. ¿Pero vos crees que teniendo la ley nacional de TGD es la única manera o la única instancia como para tener...? Yo la verdad que no sé si esta es la única instancia, digamos. Yo creo que la ley de discapacidad es muy abarcativa, creo que es buena. Si se puede reglamentar, la verdad que no soy técnico en la materia. Yo lo que digo es, y vuelvo a lo que te decía antes, hay un tema que es un continuo. O sea, no sirve de nada tener una primera instancia si después la otra no tiene un correlato y sigue, y si llegas al colegio y te dicen no, la figura del acompañante terapéutico no lo reconocemos, o no digo la obra social, el colegio no deja ingresar al acompañante, o no estamos capacitados para tomar a un chico de este tipo, o entonces no todo es plata ante la obra social, o sea, hay un sistema que no está funcionando. No solo es la obra social que impide, sino que es la misma escuela. Porque el profesional de la educación no sabe. Comunes, ¿no? Bueno, hay chicos que necesitan ir a escuela común y otros chicos quizás necesitan ir a otro tipo de escuela. Pero los chicos que van escolarizados en escuela, quizás los de colegio especial ya son más profesionales y ya conocen más el tema. Pero los que son maestros, puramente maestros, y se encuentran con una directora que es maestra, se encuentra con un chico disruptivo, que hace lío, que pega, y ese chico es separado porque no sabe cómo tratarlo. Yo quiero redondear un poco lo que ustedes están hablando, que es muy interesante, con lo que me parece, para mí, ¿no? Y para la gente que nos está escuchando, que es el centro de la cuestión. Así como vos, que sos un papá, tenés problemas para insertarlo a tu nene en un colegio, lo que me quedó flotando es que, como siempre está la señora burocracia por ahí dando vuelta, es que la ley es abarcativa. Es decir, una ley, como vos dijiste, se tiene que dedicar a abarcar todo para luego normar y regular, ¿cierto? Ahora, si ella estuvo 4 años para hacer un juicio o para lo que fuera frente a las obras sociales, y a su vez vos dijiste que con una resolución ministerial esto se arregla, ¿sí? Entonces lo que hay que poner de acuerdo es ese engranaje, ¿verdad? Porque no puede ser que para regular aquella ley que es abarcativa tengamos que estar 4 años. Porque un papá no puede esperar 4 años, ni 4 días tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? Alguien que me diga para ustedes cuál es la solución, para que nosotros la solicitemos desde acá, a quien haya que solicitársela, y ver cómo, si una ley es abarcativa y hay que regularla, la persona encargada de regularla, que lo haga rápido. Claro, yo creo que no lo haga en 6 días, ni en 11, ni en 20, que lo haga mañana, por ejemplo. Claro, ¿puede ser eso? ¿Es posible eso? A veces no están mañana porque en estas intervienen varias instancias, porque lo que están planteando los padres son varios problemas. Por un lado, la ley, no hay vacío legal en este aspecto. No, eso quedó claro. Tal vez habría un vacío normativo. Bueno, ver, analizar cuáles son los requerimientos que pueden tener. ¿Quién lo tiene que tipo de... Bueno, lo tienen que analizar, en este caso, hay el organismo nacional, que es el que regula la ley 24.901. Entonces, lo que... por un lado, eso, regular. Pero después hay otras instancias en las cuales los padres tienen dificultades. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, para una escuela común, no puede, aunque una ley nacional lo determine, puede ingresar a la escuela común, porque en este caso hay una regulación, estamos en un país federal, y en la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema que establece que desde la escuela especial es que se hace la integración en la escuela común. Y la escuela especial es pública. Entonces esta marcha que se hizo en el Congreso... La ley nacional tampoco puede avanzar sobre instancias provinciales porque es un país federal. Pero la ley nacional no abarca todo. Sí, abarca todo, pero hay instancias, somos un país federal.
Entonces, ahí está que se la regula. Es complicado. Es competencia de la provincia regularla. Hay un punto.